Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer un tutorial que algunas de vosotras me habéis pedido. Se trata de unas mascarillas que nada tiene que ver con el virus que tenemos ahora prácticamente a nivel mundial. Eh, no protege para este tipo de cosas, no protege. Eh, a mí la, la petición que me han hecho eh, ha sido pues porque hay problemas de alergia a polen, a polvo, a veces cuando estamos cortando tejidos pues hay pelusillas y nos produce mucho estornudo, mucho picor y bueno pues también cuando vamos a algún sitio donde hay animales domésticos pero que nosotras no digamos que no nos llevamos muy bien con ellos a nivel de, de alergia como perros, gatitos y demás y, y bueno pues también porque yo soy muy alérgica eh, vivo en el campo y bueno pues en épocas de polen, de viento, primavera, cambios estacionales, mi alergia se dispara. Entonces he decidido pues hacerme una mascarilla para mí. Carmen, Lucía, Lili, Bea y Sonia eh, son unas amigas que me hicieron esta petición y bueno pues... Va para ellas también, porque me gusta que os comuniquéis conmigo, me gusta que me dejéis vuestros, vuestras ideas y sobre todo propuestas para seguir haciendo tutoriales y cositas, cositas que nos interesan a todos. Y bueno, también al final del vídeo os voy a comentar cómo podemos reutilizar sin problema este tipo de mascarillas. Mirad, son tejidos, tejidos de algodón. Han de ser tejidos de algodón ligeros y, y sobre todo lavables, ¿vale? Este es un modelo que me parece que es bastante simpático dentro de lo que para lo que sirve, pero bueno, está bastante graciosillo. Le he puesto unos tejidos un poco bonitos, un poco femeninos y, y bueno, pues la típica mascarilla también, que ya sabéis que se abre y permite que nos cubra la nariz y, y la boca esta la verdad es que queda bien adaptada me gusta mucho cómo queda este tipo de mascarilla y bueno pues esta es la propuesta de hoy gracias a las compañeras que pidieron el tutorial espero que os sirva de ayuda y mi nombre es Amparo y si te apetece saber cómo las he hecho quédate conmigo y las haremos juntas bien pues vamos a empezar con este tutorial os dejaré los patrones en el grupo de, de facebook en el taller y solamente vamos a recortar por la línea de, de puntos de este de este molde que ya tiene los márgenes de costura incluidos como veis están ya todos marcados ahora lo que vamos a hacer va a ser poner derecho con derecho marcamos lo que es el patrón y lo vamos a hacer o bien en dos tejidos diferentes o en el mismo tejido, pero necesitamos cuatro trocitos. Y ahora vamos a pasar a la máquina desde esta costura dando la vuelta hasta aquí. Digamos lo que sería la zona central de, del molde. Vamos a pasarla a la máquina. Bueno, pues ya tendríamos preparadas las dos partes. Ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir las costuras. Vamos a coser desde aquí, dando la vuelta hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Vamos a dejar libres los dos laterales. Vamos a dar la vuelta y vamos a sacar las costuras. Y ahora vamos a dar un pespunte por todos los dos filos, por la parte de abajo y por la parte de arriba, para abrir las costuras y que nos quede más firme. Yo le voy a pasar un pespunte por aquí para dejarlo un poquito más, más asentado. Si no queréis, no, no tenéis que pasarlo. Y bueno, pues ya parece que no, pero le da un toque como más, más bonito. A mí me gusta más terminado así. Bueno, vamos a colocar la goma. Vamos a coger un trocito de, de goma. Yo he cortado 20 centímetros, pero 20 centímetros sin, sin tensión. 20 centímetros así tal cual. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerla de esta forma. Mirad. Vamos a cogerla aquí y vamos a cogerla a este lado. Y vamos a coser un pespunte desde aquí hasta aquí, de lado a lado, pillando las dos gomas y haciendo una costura. Bueno, pues ya una vez que la tenemos así, ahora vamos a girarla y vamos a hacerle un pequeño dobladillo de esta forma. Doblamos y doblamos, y ya pasamos un pespunte a máquina. Bueno, pues ya tendríamos nuestra primera mascarilla terminada. Pues este sería el resultado. ¿Veis cómo queda con el pespunte doble? Queda súper bonita. Mira. Queda súper, súper bonita. Y además, lo bueno es que podemos darle la vuelta y podemos utilizarla de ambos lados. Y bueno, pues esta ha sido la primera de ellas. Vamos ahora con la siguiente. Eh, la forma de ponerla ya os la dice prácticamente: la zona más redondita es la zona de la barbilla y la que tiene más altura, ¿veis?, es la zona de la nariz. Esta sería la nariz y esa sería la barbilla. Bueno, pues vamos con el siguiente. Bueno, vamos a hacer la segunda mascarilla, segundo modelo de mascarilla. Y vamos a necesitar dos trocitos de tela. De 19 y medio por 17 y medio, esto lo vamos a hacer eh, dos tejidos distintos o el mismo tejido si os gusta la combinación. Bien, a la parte de 19 centímetros y medio, en esta parte de aquí, le vamos a bajar, vamos a marcar un centímetro en esta parte de arriba y un centímetro en la parte de abajo. Voy a quitar la tela de abajo, así lo veréis mejor. En la parte 19 y medio vamos a marcar un centímetro en cada lado, de arriba y de abajo. Y vamos a cortar dos trocitos de goma de 20 centímetros, cada uno, pero sin tensarlo. 20 centímetros, tal cual. Y esto lo vamos a ubicar de esta forma. Por la parte del derecho lo vamos a poner así. Y esta parte la vamos a poner aquí, donde hemos marcado el centímetro. De esta forma. Y vamos a pasar un pespunte pequeñito aquí y uno aquí, lo más al filito posible, para sujetar lo que solamente sería la goma. Y esto lo vamos a hacer en las dos partes. Vamos a marcarlo y a sujetarlo. Bueno, pues una vez ya hecho esto, vamos a ubicar la otra parte del tejido y vamos a hacer coincidir las costuras. Vamos a coser a máquina, dejando por la parte de dentro las gomitas y vamos a coser alrededor, dejando un trocito abierto para luego darle la vuelta. Bueno, vamos a recortar las esquinas porque esto nos va a ayudar a que nos asienten mejor las costuras. Y ahora vamos a recortar un poquito los márgenes que nos hayan quedado un poco grandes. Bueno, pues vamos a darle la vuelta. Y nos quedaría así. Bueno, pues una vez que lo tenemos así, vamos a, a coger un par de pliegues. Dos o tres plieguecillos le vamos a coger. Mirad, me he puesto sobre una mesa porque la verdad es que aquí así se hace bastante mal. Y lo que he hecho ha sido sacar una medida. Este alfiler que veis aquí es porque... Tenía suelta esta parte y lo que he hecho ha sido unirla para ahora pasar el pespunte de máquina y he medido eh, 4 centímetros y le he puesto una marca y luego he estado haciendo uno y medio. Lo he subido, he marcado un centímetro, uno y medio, y he ido subiendo, eh, digamos, para que me queden los pliegues lo más recto posible. Es que aquí lo intenté. Pero la verdad es que me cuesta bastante, no, no acabo de, de arreglarme tan bien como sobre una superficie más plana. Entonces, solamente es esto lo que os quería comentar: el primer pliegue saldría a partir de los 4 centímetros y luego bajaríamos un centímetro, 1 y medio, 1 centímetro, 1 y medio y así hasta terminar el, los pliegues. Y en total mide 9 y medio. La secuencia os la dejaré también escrita. 4 centímetros 1, uno, uno y medio 1, uno, uno y medio 1. Esa es la secuencia que debéis conseguir y vais doblando para hacer los pliegues. Después, siempre es bueno verificar de lado a lado que nos cuadren tanto los pliegues como el tamaño de la de la pieza, lo que estemos cosiendo. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer va a ser poner la plancha y voy a darle un buen planchado. Para que me queden bien marcados los pliegues, bueno, pues ya lo tengo planchado. Mirad, ahora lo que voy a hacer va a ser coser un pespunte todo alrededor, pero voy a hacer que en esta parte de aquí de lo que es, eh, digamos, la mascarilla y así, pues en esta parte de arriba y de abajo, voy a hacerlo lo más cerquita posible a lo que es el, la orilla del trabajo, y en los laterales lo voy a hacer. Con la anchura del del prensatelas, como más o menos a un centímetro, a ver si queda bonito. Bueno, pues ya quitaremos los hilos, vamos a darle la última planchada y ya estará completamente terminada. Bueno, pues mirad, este es el resultado. Cuando se pone sobre la nariz o sobre la boca, eh, no olvidéis que toda esta parte se abre y se queda adaptada a lo que es la barbilla y la nariz. ¿Vale? Yo creo que, que ha quedado bastante graciosilla. Y, y pienso que, bueno, que probablemente más de una podremos utilizarla y podremos hacer algunos, algunas labores y, y algunas cosillas un poco más tranquilas o más protegidas. Bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os ayude a, a las personas que tenéis algún tipo de alergia o, o similar, problemas respiratorios leves, ya... Os vuelvo a repetir, igual que al inicio del vídeo, no nos sirve para según qué momentos y según qué virus. Por supuesto, nada que ver que nos sirva para el virus que ahora tenemos dando vueltas por medio mundo. No es apto para él. Además, eh, ya sabemos todas que según el criterio de la OMS no necesitamos para nada mascarillas, ¿vale? La forma de volver a utilizarlas, de reutilizar este tipo de mascarilla, eh, son de dos formas. Yo os voy a dar dos truquis. Una es lavarlas en agua tibia, agua templada o agua fría, pero con un jabón neutro. Después dejarlas secar bien, bien, bien al solete, a poder ser. Y después darle una buena plancha a bastante temperatura lo que admita este tipo de algodones admiten una temperatura bastante alta vale damos una buena planchada y eh, yo os recomiendo si no la vais a utilizar muy a menudo que solamente sea pues para trabajos de, de por ejemplo en el taller cuando yo en mi caso, por ejemplo, que suelo utilizar mucho la lija para lijar las maderas y, y sacar un poco de, de color en las pinturas y demás, eso genera también mucho polvo. Si vosotras la vais a utilizar muy de tarde en tarde, yo os recomiendo que una vez lavada y planchada la guardéis cerradita en una bolsa de plástico pues tipo de estas de congelación que sabéis que llevan un zip quedan prácticamente herméticas y otra opción que os doy para poder también reutilizarlas es meterlas en agua muy 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 caliente dejarlas también con jabón neutro dejarlas durante un buen rato dentro hasta que el agua baje un poco la temperatura eh, tenderla y, y plancharla tanto podéis usar agua fría como podéis utilizar el agua muy caliente, pero siempre es que esté a muy alta temperatura para que tengamos la máxima limpieza. Y bueno, pues este ha sido el, el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haber pasado un ratito conmigo y si no quieres perderte ninguno de mis tutoriales, te aconsejo que te suscribas a mi canal y actives la campanita. También. Ya sabes que si tienes idea de hacer algún proyecto, me lo puedes dejar abajo en comentarios y yo lo haré encantada. Un beso y hasta siempre, amigas. Chao.